Señores, Enrique Lamamore como juez tradicional de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a dar lectura entonces de la resolución administrativa 13/9/2015 de la Presidencia del Poder Judicial a cargo de la doctora Rosa María Concha Moscoso, secretaria general de la Corte Suprema de Justicia. Resolución administrativa número 309/2015, Presidencia del Poder Judicial, Lima, 10/8/2015. Se resuelve, artículo primero, designar al señor Héctor Enrique Lamamore, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, como juez supremo provisional integrante de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Artículo segundo, disponer por consiguiente que la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República quedará conformada de la siguiente manera. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente. Doctora Janet Tello Aguilar, Presidenta. Doctor Ricardo Guillermo Binaldea Medina. Doctora Diana Lili Rodríguez Chávez. Doctora Silvia Consuelo Rueda Fernández. Doctor Héctor Enrique Lamamore. Artículo 3. La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Artículo 4. Notificar la presente resolución a la señora Presidenta de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, al señor Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Gerencia General del Poder Judicial, Administración de la Corte Suprema de Justicia y juez designado para su conocimiento y fines pertinentes. Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplese. Señor Víctor Pitón Apostigo, Presidente del Poder Judicial. Para hacer el programa, invitamos por favor a instalar el acto de juramentación al Presidente del Poder Judicial. Señor Doctor Héctor Enrique Lamamore, juráis por Dios y por la patria cumplir fielmente el cargo de juez provisional de la Corte Suprema de Justicia de la República que le he conferido. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premien, si no, os lo demande. Muchas gracias. Le voy a poner la medalla que la dedica con Le pongo la cinta y medalla distintiva que lo acredita como juez de la Corte Suprema de Justicia de la República. Muchas gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.